Pero me parece que la serie se volcaría más que nada para el lado guatero. Pero si quieres meterte un poco en dónde los puedes. ¡Vamos arriba, Aguada! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Aguada, vamos! Maldonado, vamos arriba de Aguadita, ¿sí? Yo barría, no, Aguada. Aguada, yo barría, yo te escuché. Un abrazo grande para toda la brava muchachada. Yo dije que Aguada no pierda hasta la final, si pierde. Apá, bien, bien. Esa es la actitud. La secadora. Y mantengo, estoy bravo aparte. Y mantengo lo que dije tiempo atrás. Aguada tiene un conjunto de superestrellas, pero el monstruo es Thornton. Vamos de acuerdo. Sin duda. Estamos acá, Saludos para toda la gente que está prendida en transmisión. Vamos a contarles todo lo que suceda en el rectángulo cuando juega el rojo y verde. El saludo enorme entonces para toda la gente a lo largo y a lo ancho de la República Oriental del Uruguay también. El globo terráqueo, donde estén, porque nos están siguiendo en Europa. Jugaron de Thornton contra Macanca, lo agarró de todos lados. Va Leandro el fondo y hay doble para el aguatero que abre el score. Empatados en dos, estamos primer minuto de juego. Estás en arriba, muchacha. Tiene la bola para Davis. Davis juega ahora para el toro. Se levanta y anota y doble. Hay doble de cuarta del aguatero en las manos de Lee Roberts. Pero tío, el partido tempranito. Viene la bola para Thornton. No encuentra el tiro. Lo saca para Babosi de tres. El bono triple. Hay triple para el aguatero. Triple de Federico Babosi. Pastián Izaguirre para Mateo Sarni. Este la abre a la derecha para el Piraña de tres, triple. ¡Póngale tres! Dos para Izaguirre, 45 grados de tres. Izaguirre, triple. Piraña de tres, lo tapa bien arriba Newson, pues le queda para Thornton, la saca ahora para Davis, 45 grados. ¡Póngale tres! ¡Póngale tres a Rifle! ¡Póngale tres a Davis! Ya no es al límite, ya se pasó para el otro lado. Gran asistencia ahora de Thornton para Sarnia y doble para el conjunto de Aguada y minuto de tiempo que pide Jauri, 37-37, 37 para Olimpia. A ver, muchachos, este la pone para el Rifle. Ahí está, se levanta de tres el Rifle. ¡Tres! ¡Adentro! ¡Póngale tres! ¡Póngale tres al Rifle! Duane Davis que apunta y dispara. Golazo del Rifle, clavó el freno. Está encendido en estos momentos. Aguada defiende bien, ataca mejor ahora. Bárbara la defensa, le queda para Izaguirre. Este para Sarni, ahora para el Piraña de la esquina de 13, Piraña. Doble, doble. Finalmente, doble, finalmente. Pisa línea, Federico Pereira. Punto de posesión, ahí la mueve Sarni, no tiene pase. La juega para Leandro, reloj Leandro. Ahí está Leandro, va a tener que tirar incómodo. Se levanta, golazo, golazo. Golazo a lo García Morales. Hizo una pirueta en el aire para evitar las marcas y sobre la bocina convirtió. Y eso fue García Moraleando, dijera el famoso comentarista de ESPN. Ahora vuelve Aguada a recuperar la pelota. Bueno, ¿quién te dice que no sea la pelota de quiebre? Que a partir de ahí Aguada empieza a hacer las cosas mucho mejor. Grupo Gama presentó la jugada del partido. Pero bueno, buena defensa de este equipo que ahora tiene que refrendarlo en el aro contrario. Y a ver si lo logra. Babosi para Leandro, está abajo para el toro, grita el aguatero. Doble, doble del toro. Babosi para el Rifle. Este es para Leandro. Leandro la abre para Babosi de tres. Adentro. ¡Póngale tres! Póngale tres a Federico Víctor Babosi Bayona. Que se levanta. García y el aro se va cerrando. Y se acabó el otro. Sí, sí. La tiene Davis de tres. ¡Gol! ¡Gol! Tres. Este para Leandro. Ahí está Leandro ante la marca de Viana. Pide una cortina, no se la da, no va a poder pasar. No va a poder pasar, sí, puede pasar. Tomá, que no voy a poder pasar. Un golazo con cristal de Leandro García Morales. ¿Me entendés? Pero no sirve que vos estés acá dando vueltas. Listo, para tirar. Muchachos, 10 minutos. 10 minutos más, no pueden tener más energía que nosotros. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!
Aguatero, la juegan para el Toro Lee Roda, va contra Riauca, gira el Toro, se levanta con mano zurda, golazo, tremendo fundamento del número 20 en esta. Bien, ahora por Lee Robert, parecido a lo que venía Sarni ahora, que está jugando de base. Sarni, Federico Pereiras, Davis, Izaguirre y Robert, se levanta de tres ahora, anota. Hay triples para Sebastián Izaguirre en Aguada, señores. Estamos iguales en 69. Va contra Brian García, la saca para Izaguirre, ataca Laro Izaguirre, la pone para Sarni de tres, Sarni, triple, póngale tres, póngale tres a Mateo Sarni, saca tres, Aguada, cinco, sale, le salta la ayuda a Torta, la ponen abajo para Riauca, medio gancho, tira hierro, vamos por el rebote, Riauca, tapa fantástica de Torton, sacate el gorro para saludar a Riauca, la ponen para el Sheriff al fondo, la bola gira y sale otra vez Torton, gol, ¡oh! Y falta personal del Sheriff Torton, que va a tener lanzamiento libre de bonificación. Eso es por la sanitización de la pelota, viejo. Estaba llena de alcohol y se le escapó de la mano a Sarri cuando iba a sacar. Se levantó Leandro sobre la bocina. ¡Gol! ¡Gol! ¡Animal! 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 ¡Póngale tres! ¡Póngale tres a Leandro García Morales! Ahí sí, ha llegado, ¿no? Porque son dirigentes y ha llegado, ¿no? Eso hay que aclararlo. Ahí la tiene Sarni. Este es para Torton de tres. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol para Guada! ¿Fue triple? Un hombre totalmente efectivo de la línea, Viana. Ahí va, gran tirador Viana, va con el primero afuera. Afuera, está aceitadita Viana. Ahí va Viana, que no erra, no erra Viana. Viana no erra, va Viana, erra Viana, otra vez. Espectacular lo de la secadora, que no hay que mandarla al Servi. La secadora, viejo. Lo tapó Riauca, final, señores. Final, 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 aquí en el Antel Arena. Aguada 1, Olimpia 0, la serie de playoff. El partido, Aguada 90, 9-0, 90 para la Aguadita. 84-84, 84 para Olimpia. La muchachada está feliz, 1-0, Rodri. 1-0 de los tres últimos cuartos. Aguada fue muchísimo mejor. El primero fue totalmente olimpista, pero a la larga Aguada se lleva el punto con carpeta, con calidad y como hay que jugar estos partidos, Gaby. Sí, con una segunda línea que fue fundamental, que empezó la reacción, que llevó a los titulares a defender de manera diferente y ahí festeja el equipo en la mitad de la cancha, vuelve Davis, contento. Festeja Aguada, que mete el primer punto, que le gana el partido Olimpia en más de una oportunidad en este mismo partido, porque le trajo los 20 puntos, porque en el final se podía poner en partido Olimpia y lo cierra mejor igual, aunque con muchos errores Aguada, justificado triunfo. El primer cuarto, como decías vos, Rodri, mucho más Olimpia, pero a partir de ahí, mucho más Aguada siempre. Sí, muy bien Aguada los últimos tres cuartos. Me gustó ahora en la mitad de la cancha, García Morales hablando.